San Pablo presenta la reflexión del pan de la palabra. Febrero 2014. Los que reclaman signos. Los que reclaman signos para creer jamás recibirán el don de la fe, pues esta no es resultado de una comprobación, sino de una adición. En el Evangelio hay muchos casos en los que los milagros de Jesús despiertan la admiración y avivan la fe de los testigos, pero es más notorio que es precisamente la fe de los humildes y confiados la que obtiene los milagros. Jesús no quiere que le creamos en base a los prodigios que realiza, sino por Él mismo, por ser quien es, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para revelarnos las verdades que salvan y para dar su vida por nosotros. Esto es lo que creemos por la gracia de la fe que Dios mismo nos ha otorgado, no a manera de una imposición, sino como un don gratuito, pero sin que falte la buena disposición de nuestra parte. En su primera encíclica, el Papa Francisco ilustra bellamente tres aspectos de la fe. Primero, creer en Jesucristo, el enviado del Padre venido al mundo como la palabra encarnada. En él culmina la revelación. Él es la manifestación máxima del amor de Dios. Segundo, creerle a Jesucristo, es decir, creer en sus ejemplos, en sus enseñanzas, en sus preceptos. Solo él pudo proclamar, yo soy la verdad. Tercero, creer desde el punto de vista de Jesucristo. Esto es, creer a la manera de Jesucristo, mirarlo todo con sus ojos, participando así de su modo de ver. Si la fe es un don, podemos pedir su aumento como lo hizo aquel personaje del Evangelio que suplicó, creo, pero aumenta mi poca fe. Pero no pidamos pruebas. A los fariseos que le pedían un signo del cielo, Jesús no les hizo caso y se embarcó hacia otro lugar. La palabra en tu vida. El apóstol Santiago en su carta a los cristianos les enseña que han de alegrarse si su fe es puesta a prueba, pues eso intensifica la paciencia y mueve a obras siempre más perfectas. De este modo contribuye a la madurez y perfeccionamiento de los creyentes. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.